Oye, 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 ponte en pie, oye, ponte en pie, oye, 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 oye levántate, oye, negro, 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 oye, ponte en pie, oye, ponte en pie. Oye, ponte en pie. Federico Pita, Ahí, oh, Federico Pita, hace una pregunta. ¿Es posible un panafricanismo no revolucionario? Eh, ¿Cuál fue y es y, si, y es y debería ser la relación entre panafricanismo y las izquierdas? Felicitaciones por la iniciativa y como siempre un favor, un placer escuchar a Abuy. Yo... A Yo. Federico? ¿qué ¿Es posible un panafricanismo no revolucionario? Saludar a Federico Pita y la radio Conciencia Negra de Argentina que escucho todas las noches. Bueno, en buena música y hablan de buenas cosas. Gracias. Eh, bueno, es el panafricanismo. Eh, se dividió durante la Guerra Fría. En, en África había dos bloques, porque había bloques, eh, digamos, eh, el bloque occidental, Estados Unidos, el bloque de Rusia, ¿no? Entonces hubo una división en la Guerra Fría. Hubo los movimientos de izquierda, que ya en, en nacieron en la conferencia de Bandung. Después en Casablanca hubo una división entre la derecha, que era Senghor o Feboañé, por un lado, eh, y luego también estaba a la izquierda, que eran Cuamoncrumas y Couture, y después esta, esta misma línea siguió, siguió siendo así, en este caso con Zamora Machel en Mozambique, la izquierda. Es Tomás Ankara y otros grupos, y luego estaban los grupos encabezados también por Mobutu, que era la derecha, que era el hombre de la CIA en África. Entonces había esta, esta división. no También es importante primero establecer qué es, qué es revolución para los africanos o para los negros. La definición de revolución que los, la izquierda blanca hace está bien, pero en un contexto donde ellos pueden hablar de Gramsci, pueden hablar de de la hegemonía, porque ellos pueden acumular hegemonía, pero en el contexto negro, revolución significa muchas cosas. Por ejemplo, en Sudáfrica había que derrotar la apartheid. Sin embargo, la guerra de Angola, que fue una guerra contra Portugal, una vez que Portugal se fue, la lucha por el poder en Angola generó dos bloques. Otra vez, el bloque de Savimbi, que está apoyado por la derecha, por Sudáfrica y por Estados Unidos y el bloque de, 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 de Savín Vila Unita y el bloque del de el MPLA. Eh, las ideas progresistas siempre estuvieron en el movimiento negro. De hecho, he dicho que quienes liberaron en América Latina las ideas de revolución no fue ni Fidel Castro, ni Che Guevara, ni, ni, el, ni, el, ni el filósofo cubano que tiene el nombre de todas las plazas en Cuba, que se llama José Martí. José José Martí. Martí. José Martí fue un solo día a la guerra, lo mataron y terminó. Los que liberaron Cuba de España fueron los Estenos, eh, los negros que lucharon de Oriente con ejército como el de, el, de, el de Estenos o el ejército, por ejemplo, el de los hermanos Maceo. Entonces, como no hay una fuerza intelectual para imponer esto, todo el mundo habla de, de Simón Bolívar. Entonces, con todo el respeto a Simón Bolívar, sería... Sería como si dentro de cien años decimos que quien introdujo de una forma potente la política negra y el rap en Argentina fui yo. No, fue, fue Federico Pita. Claro. Entonces claro. tenemos, tenemos que luchar por un control epistémico, porque los, los negros hacen cosas, pero no se preocupan de que esas cosas se sepan. Claro. Y entonces luego vienen el, los revolucionarios que vienen de la academia. ellos comienzan a escribir libros. A, además, por supuesto que hay una izquierda, una, una izquierda un, un panafricanismo revolucionario, o mali, y Esitela, que federico conoce. para mí es un el, Afri, el, el internacional africano, eh, Cuamoturé. hay muchos ejemplos. el mismo ho chi minh fue alumno de marcus garvey. entonces, yo creo que sí existe un panafricanismo revolucionario y no solamente existe, es hegemónico. Lo que pasa es que. Hegemónico. Sí, lo que ocurre es lo siguiente: eh, la izquierda blanca tiene unos, unos paradigmas políticos, filosóficos, que chocan a veces con la izquierda negra. Por ejemplo, el caso de Brasil: en el año 2000, en el año 1999 en la tercera internacional panafricanista de la cual yo participaba en el área de juventud, con camaradas como Hamilton Borges, como ah. Julius Malema de, de Sudáfrica, como la compañera Afion de Ghana. Llegamos a un acuerdo con, con Lula, con, con el, el PT, uh -huh. para que Lula hiciera lo que llamábamos, llamábamos Ministerio de la Cuestión Negra, que era una forma de reparación general del mundo negro. Pero cuando Lula llegó a cambio del voto negro, el MNU era el movimiento africano más importante del mundo, dentro de la internacional. Tenía casi 3 millones de, de afiliados. Y le dimos, esos, le dimos el voto para Lula. Pero cuando Lula llegó, hizo Secretaría de Estado de Minorías Étnicas. Esto creó mucho cabreo, porque los negros no son minoría en Brasil. Uno. No son la minoría. Y tampoco son... Hay, tampoco es la promesa que él cumplió. Entonces. Se redució a una secretaría que era para ser un ministerio. Pero secretaría de minorías étnicas significa todas las minorías. Vamos, ministerio de la Causa Negra, porque pusimos 6 millones de votos encima de la mesa para, para PT. Yeah. Gaddafi estaba en esa reunión firmada con nosotros. Pregunta a Hamilton, Andrea, lo saben todos ellos, pero Matilde Ribeiro lo sabe, Luisa Barrios. Y cuando Lula llegó al poder, en vez de coger a los afro combativos y ponerlos en misterio, que encogió Gilberto Gil. Claro, entonces a una deformación del proyecto, entonces como, como empieza a coger artistas que son, que no tienen nada, no, no empezaron nunca la favela, no conocen la lucha, entonces todo se convierte en una cosa de, de música. Es el mismo error cometido por Morales en Santa Cruz. Poniendo como candidata a la mis, entonces hay que tener entonces esas veces los negros se apartan del movimiento de izquierda cuando ven ese tipo de cosas y entonces ahora llega obama y cuando llega obama obama comienza a seducir a la población negra con las mismas cosas que Lula no cumplió claro las mismas cosas que otros revolucionarios no cumplieron en muchas partes con nosotros. Pero no significa que los negros sean eh, de derecha reaccionarios, simplemente que eh, ya en el año 1935 hay un libro muy bueno que podéis apuntar, que, que escribió un señor que fue durante mucho tiempo secretario general de la Internacional Comunista, y es un negro de Trinidad y Tobago. Que se llama eh, Patmore, Comunismo o Panafricanismo. Ese libro es muy, muy interesante porque habla las mismas cosas claro. 100 años antes. Wow. Como, como eh, los, los, los soviéticos, en función de su propio interés como blancos, cambian los acuerdos. Claro. Y los africanos claro. se hacen comunistas para buscar la, la independencia, no para ser comunistas, ya lo somos. Ya lo somos por claro, claro. Por principio, claro. Los africanos, sí. Perdona, perdona que tenemos un montón Marcelo. De, 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 de preguntas y el público está súper interesado. Marcelo sí. Lima pregunta, ¿cuál es el poder de transformación del panafricanismo hoy? ¿Cuál es el poder, el impacto de transformación del panafricanismo pan hoy? Eh, bueno, yo creo que el poder de transformación es grandísimo. Mira. Imagínate que este mismo programa que estamos teniendo ahora, hace cinco años o hace diez años, era imposible. Claro. Hay un poder de transformación grande. Primero, en el mundo latino. El mundo latino es el mundo africano más colonizado, donde los intelectuales son más arrodillados, los músicos son más secuestro mental. Ahí donde el Franz Fanon hablaba de la alienación. Sin embargo, los negros o africanos latinos son 10 veces más que los anglosajones. Estados Unidos solamente hay 15%, 15 de población afro. En todo el continente latinoamericano estamos hablando de, de casi 200 millones. Y sin embargo, esta visibilidad es importante. La transformación también tiene que ver con un marco, eh, digamos, de cambiar los paradigmas. Los, los negros normalmente nos, nos obligan a vernos en la escuela, en la iglesia, en la mezquita, en todos los sitios, como minoría. Hasta yo escucho a un brasileño hablando de minoría, pero ¿cómo un brasileño va a hablar de minoría? Si la mayoría. Claro, claro. Entonces. Ya. Sí. Este... Sí. No, perdona, solo adendo que parece que Brasil tiene una cosa curiosa, que es el único país que conozco que una mayoría discrimina una minoría. Efectivamente. O sea, es una locura, o sea, al revés, una minoría discrimina una mayoría, porque la minoría es blanca, la mayoría es negra. O pero en Colombia pasa igual, en Colombia estamos hablando de casi la, la mitad de la población afro. Yeah. Y, o en Cuba, por ejemplo. Uh -huh. En Cuba hay una población grande, pero si tú vas al, al parlamento, a la embajada, a los órganos, no están los negros ahí. Yeah. No están. Y si tú ves las relaciones personales de los dirigentes cubanos, ellos te hablan de. Mestizaje, pero ellos mismos, sus esposas, sus familiares, son todos blanco, 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 blanco. Pero hablan para la gente de mestizaje, ¿no? Como hablaban en Brasil lo que llaman democracia racial. Claro. Vale. Entonces es importante por eso entender primero el tema del genocidio. Los negros hemos sufrido genocidio desde siempre, en cualquier parte del mundo, en África. En Sudáfrica, en Guinea, en España, en todos los sitios, hay, hay una impunidad eh, hacia el negro. Claro. En el año 2005 iniciamos un movimiento que se llama Campaña Real, y en Bahía, para tratar de poner visibilidad frente a ese genocidio, porque teníamos también la experiencia de la madre de Plaza de Mayo de Argentina. Pero las las mujeres negras que perdieron sus hijos a manos de la policía no podían no tenían esta posibilidad de de escribir de hablar de estar en los sitios porque también las feministas blancas no les dan tampoco este esta posibilidad porque ellas las feministas blancas prefieren negras que hablan de belleza en internet de cremas de pelo todo esto no buscan tipas como Andrea como como Afion, como Esther, que hablan de revolución. Entonces, nosotros teníamos que hacer un movimiento que visibilizara a estas mujeres que no están hablando de, de, de folclorismo, sino de cuestiones de vida o muerte. Son muchas madres, muchos hijos, muchas hermanas que perdieron sus, sus novios. Y ahora mismo, cuando estaba el Mundial de Fútbol, hicimos varias manifestaciones en Brasil. Y la izquierda blanca también se manifestaba en Brasil por derechos, nosotros, nosotros manifestamos por la vida. Y desgraciadamente la muerte de Marielle hizo visible en la izquierda blanca una realidad de genocidio. Claro. Pero antes de esto, Hamilton Borges fue en la ONU a denunciar los genocidios en Brasil. Ese vídeo está, está en Internet. Uh -huh. Antes de eso... Eh, el compañero Leon Zumbi, también de Bahía, estuvo aquí en España hablando de la Universidad Autónoma, recorriendo España para denunciar en el año 99, 2000, lo que estaba pasando. Antes de eso, hubo eh, a Luisa Barrios, la propia Luisa. Matilde Ribeiro, que claro. estaban en MNU. Había la otra señora que se llama Leila, Leila González. Leila González. Que and, estuvieron, eh, pero no era eh, atractivo para la izquierda mm, sí progresista no porque si un negro tiene que hablar de política tiene que hablar de los términos que a la izquierda blanca le gusta en de decir, sí en vez de decir negro tiene que decir racializado en vez de decir eh, revolución tiene que decir, eh, <laughs> en vez de decir imperialismo tiene que decir globalización en vez de decir eh, digamos eh, Samba tiene que decir eh, bachata sí. tiene que, <laughs> entonces eh, tenemos que apropiarnos de la fuerza epistémica del lenguaje y de la política sin dejar que esto cons constituya convertir una contradicción en antagonismo el panafricanismo como el compañero pregunta de una fuerza de transformación brutal porque también cambia el marco histórico porque mm. la, la periferia no somos la periferia somos el centro. Por eso hablamos de afrocentricidad y muchos hermanos de Colombia, de Venezuela, de Brasil, aquí en España eh, des se despertaron gracias a un compañero que tú conoces, que yo te presenté, que se llama un bolo de y Luis Alberto Alarcón. Un crack. Este. Gracias a esta gente, como Luis Alberto Alarcón, que llegó aquí a España el año 99 para exigir a España reparación por la esclavitud. Y, y cuando nos reuníamos con Zapatero, Zapatero miraba a nosotros como estos negros locos, ¿dónde salen? Y él decía, Zapatero decía que Uy, yo no creo que a ningún negro le interese la, la reparación. Lo que interesa tener papeles y comer. Y ya está, porque esta es la lógica colonial que ya viene desde América Latina y todas las instituciones que hay aquí, como la ESI, Casa América, eh, las EGIP, todas las instituciones potencian, reproducen el colonialismo allí. En Barcelona, por ejemplo, Casa América de Barcelona, no hay un negro ni indios. Casa América de Madrid, igual. Si hay un negro es para hacer folclorismo, bailar, a, a hacer eh, cosas que reproducen el marco colonial. Entonces, pro, iniciativas como Productora Diáspora son importantes porque permiten cambiar este paradigma. Ese es un paradigma desde el panafricanismo, la idea de que los negros del Día de África, los senegaleses tienen que salir a tocar tambores en la Plaza de Lavapiés. No. O en la Plaza de aquí, en, en la Plaza en Barcelona, que se llama la Plaza de Cataluña, pues en, la, en el Raval, tiene que tocar tambores, tiene que hacer cosas folclóricas para calmar el miedo del amo. Sin embargo, Winnie Mandela decía que la única forma de que el amo se sienta a negociar la apartheid es dar miedo al amo. Si nosotros no asustamos, y el panafricanismo asustó, por eso tiene fuerza de transformación. Si nosotros no asustamos, no vamos a cambiar nada porque la estrategia de no asustar, llevamos 500 años tratando de bailando salva, bailando hip hop, bailando reggae para el amo, el amo no cambió. Ahora es el momento de mostrar los dientes, ¿no? <laughs> claro, porque el amo no cambió, porque el amo sabe, por ejemplo, que eh, no tiene miedo. Por ejemplo, hace tres días yo tuve la oportunidad de entrevistar en Instagram a un músico panafricanista que se llama Mister O, es un rapero de Barcelona. Uh -huh. Sacó una canción muy fuerte criticando el racismo. En un día, esta canción lo vieron 23 mil personas e Instagram cerró su cuenta. ¡Wow! Entonces, pero hay otros negros que hacen cosas de pornografía con igual de público, pero Instagram no los cierra, los promociona. Entonces tenemos que tener en cuenta que el amo sí es consciente de nuestra fuerza. El amo sí es consciente que lo que hacemos no, no es tonto, no hay que subestimar al mm. enemigo porque el enemigo sabe que Mr. O, con 30 mil personas en Instagram viendo su vídeo, está generando una conciencia política. A través del arte. Y le cerró, directamente cerró. El ministro Luis Fara, candidato del Islam, con 6 millones de seguidores, Facebook cerró su página. Porque ¿Qué significa eso? Claro. claro, ellos saben el impacto. Ellos no van a atentar contra esta gente que habla siempre de soy más guapa, soy no sé qué. Ellos no van a hacer claro. nada contra ellos nunca. Ellos claro. lo van a promocionar para que estén hablando de nací en España, no, no, tengo no, el pelo no, afro. Claro, claro. Abui, tenemos más preguntas del público, sí. perdón. Uh -huh. eh, yo vi aquí, oh, Sombra Sanzaladai, ella pregunta: ¿Hay las vertentes del panafricanismo nacionalista, socialista y capitalista? Explica las diferencias, por favor. Bien, el, el panafricanismo, eh, digamos, eh, lo que es el nacionalismo, bueno, todos los panafricanismos tienen una base en nacionalismo negro. ¿Vale? Hay una base de nacionalismo negro que, que la persona que más concretó este nacionalismo negro para hacerlo un, un, algo global fue Marcus Garvey. Marcus Garvey viene del movimiento Back to Africa. Entonces, Marcus Garvey eh, creó lo que este año celebramos el aniversario de la bandera red, black, and green. Rojo. Negro y verde, que es la bandera del pueblo africano, porque los africanos no tenían bandera. Usaban sí. las banderas de sus potencias coloniales. Entonces, Marcus Garvey vino a establecer una, una identidad nacional de todos los negros del mundo. El propio rastafarianismo el reggae utiliza esos colores también. Efectivamente. Ahí, ¿no? Efectivamente. Era, y Marcus Garvey dijo que no eres de Guinea Ecuatorial. No eres de Nigeria, no eres de Brasil, no eres de Colombia, no eres de España, eres africano. Eres africano. No creemos en las fronteras de África. Fueron inventadas por los europeos en, en Berlín en 1895, 85, la conferencia de Berlín. Entonces Marcus Garvey creó esa identidad supranacional, internacional, con una bandera y creó una organización que se llama... Unía, Universal Negro Employment Association y la Liga de Comunidades Africanas con más de 11 millones de seguidores en el mundo. No ha habido ninguna organización en el mundo, ni africano ni no africano, con más seguidores y con más fuerza. Pero también Marcus Garvey creó las instituciones de una nación, que es lo que ustedes están haciendo ahora con Diáspora, crear un, un espacio, crear mecanismos. Creó una fábrica de muñecas, fábrica de zapatos fábrica de, de enlatado de tomates. Creó un periódico de Negro War que daba trabajo a mil personas. Wow. En este periódico trabajaba Luis R. Que era la, era la editora del periódico en, en Toronto. Esta mujer es la madre de Malcolm X. Wow. Y en una en un congreso en Toronto de la Unía conoció a su marido, y se casaron. Y esos son los padres de X que eran garveyistas. Entonces, el nacionalismo negro es la base de todo. Si no hay nacionalismo negro, no hay nada. No, no. Y eh, porque hay un nacionalismo blanco. Hay un nacionalismo chino. Hay un nacionalismo judío. Y eso no es malo. El nacionalismo no es, no es de por sí... En, en Barcelona los nacionalistas catalanes en manifestaciones piden la independencia, hacen cosas, pero es cuando un negro hace esto dicen, racista. Pero, ¿Cómo? Claro. claro, porque al negro no se le permite la posibilidad de expresar su subjetividad en términos políticos, solo en términos abstractos. Por eso tú vas en la universidad y ves muchos negros haciendo doctorado, pero... No, no pueden producir nada para los negros. Sus claro. investigaciones son sobre filología, sobre si hay si hay negros en Júpiter, en Saturno, en Uranio, pero ese tipo de debates que no, que no son productivos para el cambio. llegar no a ningún lado, claro. Efectivamente. Entonces, el, el, el panafricanismo de corte socialista, de corte religioso, de corte capitalista, hay muchos, por ejemplo. Malcolm X, que es nacionalismo negro, tiene varios descendientes de Malcolm X. Tienes descendientes socialistas, los Black Panthers, panteras negras. ¿Vale? Uhuru Movement, African People's Socialist Party, de Mali, yes, y etcétera, son socialistas. Tienes también seguidores de, de Malcolm X que son religiosos, son islámicos. O la Nación del Islam. The Hebrew Community. Son judíos negros nacionalistas que creen en Malcolm X, mm -hmm. la liberación negra. Mm -hmm. Tienes anarquistas, como que se llaman uh, de um, movimiento de autoritarios anti autoritarios de color. Sami Alson, Cuasi eh, Balagón, son muchos de estos. Tienes también gente que cree en lo que... Eh, llamaríamos el comunitarismo mm. y la ecología, que son los Muf, grupo de mumia, mumia buyamal, y viven en comuna, en comuna, comen, no comen la carne, no, eh, son ecologistas y también creen en Malcolm X. Es decir, el, el, el panafricanismo produce muchas tendencias ideológicas porque los negros somos diversos. No. Y uno de los errores del comunismo a veces llevado por su conciencia europea, es tratar de imponer una tendencia y también imponer una lógica de o estás conmigo o estás contra mí. Y, y esto nos, nos evita ver esta diversidad. Ahora, a nivel estratégico, tenemos que establecer marcos de unión, pero no tenemos que, ser, no tenemos que pensar que porque un negro... Por ejemplo, en España hay un debate sobre Vox. Vox tiene dos dirigentes, tres dirigentes negros. Y por, entonces, la pregunta es, ¿por qué el PP? ¿Por qué Convergencia y Unión? ¿Por qué RCI? ¿Por qué la PSOE, que son más democráticos, no son antifascistas? ¿Por qué no tienen sus negros? ¿Por qué tiene que venir la extrema derecha a tener negros? Y los liberales y los socialdemócratas no tienen. Qué es una fuerte. contradicción. Es fuerte. Claro, claro ese es un problema y esa, que. Sabes, y exacerba eso que estaba diciendo, justamente de una izquierda blanca, claro, que no percebe y que no, no es sensible. No eso. es sensible, no es sensible. Es más, no es que no sea sensible, es invisible, porque la izquierda blanca sí es sensible, pero claro. es sensible con grupos que ellos pueden manejar. A ellos les gusta gente que ellos pueden tener para hacer manifestación, para hacer fiestas, sí, para decir, hablar con esos términos que ellos utilizan como eh, toda esta dialéctica de Gramsci, de Tony Negri, de toda esta dialéctica aquí. Pero claro. los, los panafricanistas no solo actuamos, tenemos un pensamiento propio. Habidías claro. días de nacimiento claro. un Juan, africanista, brasileño, intelectual, profesor, tiene un libro que se llama Okilombismo. mismo o uh -huh. En este libro, Abidías establece claramente las fuentes del conocimiento africano. Y Abidías no tiene que ir a Ghana ni a Senegal para hacer esto. El mismo Brasil está África. Claro, ahí está. No necesita, necesita ir ahí para conocer esto. Ya, Abui, tenemos otra pregunta de ismirna la pregunta: ¿En la música War de Bob Marley también es un discurso en este sentido? La el tema War de Bob sí, Marley. este es un discurso de el eh, His Imperial Majesty Haile Selassie. En el año eh, 30 y treinta, el, el fascismo italiano, los primeros que la, los primeros que, que advirtieron al mundo de que el fascismo Iba a destruir el mundo, fueron los africanos. Alemania tuvo campos de concentración en Namibia, tuvo campos de concentración en Tanzania, en Ruanda y en Camerún, que eran sus colonias. Y se supone que en esos campos de concentración han, han muerto casi 20 millones de personas, más que en los que hubo en Alemania, ¿no? Y en Ita el fascismo de Mussolini invadió Etiopía por segunda vez. En esta guerra han logrado tomar Eritrea y después han logrado el emperador Haile Selassie tuvo que salir y escapar del país y fue a las Naciones Unidas de entonces para denunciar el ataque de su país por el fascismo. Y todo el mundo se rió de él. España, Francia, Bélgica, Estados Unidos, se reían de él. Solamente un país le apoyó, México. El México de entonces, del presidente mexicano, apoyó a Etiopía. Y en esa intervención en la ONU fue donde Haile Selassie pronunció ese discurso que Bob le puso música. Dice, until the philosophy whose man in superiority, hasta que la filosofía que dice que un, una raza es superior a otra no termine, habrá guerra. Entonces, este, este, este discurso que dio Haile Selassie, uh -huh. que es parte principal de la doctrina Rastafari y del panafricanismo, pues los negros intelectuales, en vez de leer a Haile Selassie, van a leer a Tony Negri, Gramsci y todos, todos estos pensadores que la academia occidental les dice que son buenos y Ajá. piensan que el antifascismo empezó con los europeos? no, son los africanos. empezaron, vinieron a decirle que a los alemanes que cuidado porque lo que está pasando en nosotros ahora va a pasar con vosotros. y qué pasó? llegó hitler a alemania. justamente en 1933 llegó hitler. llegó franco a españa en 1936. entonces llegaron los, los movimientos de en, en esto en, los, eh, en europa. El fascismo llegó, pero cuando los negros decían que viene el fascismo, nadie le interesaba. Por eso nosotros los panafricanismos, los panafricanistas no estamos interesados en que nos quieran o que nos adoren o que nos crean, porque sabemos que a lo largo de la historia siempre hemos avanzado como vanguardia los marcos históricos, pero solamente cuando tenía el, rey, el, Rastaf, el, el pelo Dreadlocks. Cuando los, los blancos tienen Dreadlock, entonces Dreadlock está bien. Cuando tú y yo escuchamos Michael Jackson, cuando Michael Jackson pasó de moda, empezó a ser escuchado por los blancos, se ya se cambió de cara, se puso blanco, entonces Michael Jackson está bien. Ahí está bien, claro. <laughs> claro. Entonces no tenemos, no nosotros no no luchamos para que nos quieran. En esto diferenciamos del resto de los movimientos negros del mundo, de España y de América. Nosotros no luchamos por reconocimiento. No luchamos para que nos sean visibles, como muchos negros en España, en Barcelona, quieren que les sean visibles, que les reconozcan. Porque esta visibilidad, lo que al final supone también es una domesticación y colonización. Porque Haile Selassie fue a denunciar, ante la máxima instancia que son Naciones Unidas, mirar lo que están haciendo en mi país, están matando gente, están tirando gas, están haciendo campos de concentración. Eso mismo, si usted no hace nada, va a llegar a ustedes. Los, los, los marroquíes, los bereberes, a pidieron a la República Española que les ayudara con armas y dinero para evitar que Franco les matara. La República Española, supuestamente de izquierda, se negó. Cinco años después, Franco tomó España y mató a ellos y los metió en campo de concentración. tú ves cómo es cuando los africanos decimos, mira lo que va a pasar, nadie no cree. <laughs> después esto pasa, entonces nosotros no estamos muy interesados en, en hacer cosas para que el blanco se sienta bien o que nos ven como intelectuales o que nos ven como tipos guapos o no. porque esto <laughs> sabemos no, no, va, eh, no va, no va, bien. No es no. efectivo en la lucha, claro. Y el, no, y el ejemplo está en Brasil. Cuando nosotros en Brasil comenzamos a hacer en el año 2007 la Marcha Mundial contra el Genocidio Negro, Bahía, eh, Ríos, Belén, Sao Paulo, éramos pocos. Pero hoy día la, la, la comandante Andrea, Beatriz, sacamos 25 mil personas a la calle. Y no solo en Brasil, hay manifestaciones en Europa frente a la embajada de Brasil ese mismo día con música, con, eh, con batucada. Pero cuando nosotros decíamos esto, la izquierda trotskista, la izquierda blanca decía: No, es que vosotros estáis dividiendo la clase obrera, somos todos trabajadores, tenemos que estar unidos. Pero no ven nuestro dolor que están matando dos mil personas al año. La policía militar mata en Brasil. En Colombia. Igual. Venezuela igual. Perú igual. Ecuador igual. Solo que no salen los medios, solo sale el de, Estados, el de Estados Unidos, donde los policías matan a los negros y sale porque en Estados Unidos hay, un, hay más medios. Claro. Pero cuando mata en Colombia o mata una favela de Brasil, ¿quién sabe esto? Y sin embargo, y nadie. Y sin embargo, toda la izquierda sabe a través nuestra que este es un problema o en Portugal por ejemplo los blancos de izquierda celebran la revolución de los claveles una revolución que nunca existió es una invención de la intelectualidad progresista no murió la revolución la hicimos los africanos los negros en Angola en Mozambique, en Guinea Bissau con eh, Amílcar Cabral con Zamora Machel con Agustino Neto, con Savimbi Derrotamos al imperialismo portugués y ellos vienen y monta una fiesta, joder, con DJ, con todo, ¿sabes? Y dice que revolución de los claveles. Entonces, una vez más, el control de la narrativa es muy importante. Porque ellos han, han, han creado una narrativa donde los criminales fascistas portugueses, de un día a la mañana, Después de escuchar música de reggae dijeron, ah, vamos a dejar la revolución, vamos a dejar de oprimir a los negros, vamos a ir a casa. No, 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 los negros los echaron, los derrotaron. Es otra es narrativa diferente. Es otra narrativa completamente totalmente diferente. diferente, totalmente diferente. Es por eso que es peligroso la narrativa que habla de, de, en Angola hubo más de 20 millones de muertos, en Mozambique. Entonces, todas estas, estas gentes portuguesas nunca fueron juzgados. En el currículum educativo de Portugal no se enseña, o se habla de esto. Se habla de Figo, de Cristiano Ronaldo. Pero no se y, habla de claro. y, y, y otro ejemplo, mira, de fútbol, para que sea más claro. ¿Tú te acuerdas de la final de la Copa de Europa que Portugal ganó a Francia, no? Ajá, sí. El, el, con gol de Elder. De Elder. Bien entra en internet y mira todas las fotos que hay de la celebración no está Elder en ninguna él no, aparece en las fotos. no aparece en ninguna entonces para entender la narrativa es muy importante claro. hay que apropiarse de la narrativa hay que apropiarse de la imagen de la narrativa porque Elder metió el gol que permitió claro. la victoria pero, pero no no aparece claro. y cuando el ministro portugués tenía que recibir a los campeones del mundo dijo que elder tiene que cortar su pelo rasta porque da mala imagen al país Qué locura. Qué locura. no tiene que entender oh, claro, claro. claro claro hay una clara de, muy clara claro. abu eh, perdona estamos partiendo a los momentos finales sí. nos queda ahí un poquito menos de cinco minutos Sí. Eh, estamos muito encantados com tu presença é eh, es impressionante escutá-te falar e a consciência, a clareza com que trata todos estes temas eh, te convidamos que esteja conosco durante esta semana um vale e na próxima semana temos lá Flávia Toffoli que uh -huh. também vai estar aqui mostrando o seu trabalho então se me que se era por favor as considerações finais Y me sí. gustaría saber un poco de tu trabajo actual, dónde te encontramos, la Bueno, YouTube? ¿vale? Bien, estamos ahora mismo desarrollando un máster online de panafricanismo, black power y afrofeminismo. Lo pueden encontrar en www.malcomgarveyuniversity.com. Ahí pueden matricularse, está abierto para todo tipo de público y es una, una iniciativa eh, cultural académica dirigida a crear cuadros de base, eh, porque la defensa del panafricanismo no se puede hacer desde el desconocimiento y creemos que tenemos que apropiarnos de la narrativa, como te he dicho antes, no podemos permitir que nuestra experiencia no sea ciencia. La única experiencia que no es científica es la de los negros. Los negros pasan toda la vida estudiando, haciendo máster viajando, tocando música, bailando samba, y cuando llegan a la academia, empieza a justificarse a partir de Engels, Marx y Cervantes. Su propia experiencia no es, no es un elemento para justificar su epistemología ni su ciencia. Esto, te, esto lo hemos puesto fin a partir de este curso. La gente quiere matricularse ahí, estudiamos el panafricanismo, el black power y el afrofeminismo, que es una, una parte importantísima de la liberación. Que las mujeres negras han producido la historia. Desde Dandara ahí en Brasil, Nani en Jamaica, Winnie Mandela, que fue la mujer que liberó el apartheid en Sudáfrica y comandó eh, las guerrillas sudafricanas contra el apartheid, contra el colonialismo. Y estas mujeres normalmente no reciben reconocimiento público y cuando lo hacen es como Rosa Parks que se habla de ella como una limpiadora que fue un autobús. Es mentira. Rosa Park era dirigente de la NAP antes que Martin Luther King. Fue, no, Rosa Park influenció a Martin Luther King, no al revés. Rosa Park estaba militando en el Sindicato de las Mujeres de la Limpieza, pero dentro de la NAP, de la Asociación de la NAP, que era la organización negra más importante en su momento en, su, en el sur. O sea, no era una mujer de, que viene cansada y no, no. Esto, esta narrativa es muy peligrosa para nosotros porque nos reduce a un accidentalismo, a una, a una forma eh, peligrosa porque luego las académicas van a venir a escribir eh, la historia desde la universidad y a decir quién tiene el pelo afro, quién es menos afro. Ese es un problema, ¿sabes? Y luego también ahora eh, he terminado un libro que próximamente sale que se llama 50 años de activismo de mujeres negras en España con la editorial Menades es una investigación que hice durante tres años para dar visibilidad a una historiografía afrofeminista en España que no existía y descubrir a estas mujeres porque muchas de estas mujeres se le contaba antes a las compañeras no tiene Facebook no tiene Twitter no tienen Instagram y hay que ir en su casa para hablar con ella. Hay que ir en su, en su bar para hablar con ella. Y Bien. son mujeres que durante 50 años hicieron posible la historia panafricana en España. En esas dos cosas estamos actualmente. En, en el, el día 25, 26, Día de África, vamos a hacer una conferencia internacional sobre Marcus Garvey. Ajá. Pueden ustedes a través de Facebook seguirla. Ah, entonces, donde hay, hay expertos de. Diferentes partes del mundo. Y lo más importante que he entendido con esta situación de coronavirus, esto es que hay muchísima gente mayor que no tiene contacto con las redes. Porque hay gente que hemos invitado para participar, me dice. Uy, hijo, I'm sorry. I don't know that. <laughs> y esto es importante. Y unas consideraciones finales para, de cara a la temática, eh, el tema de la unidad temática. Es un tema que fue muy trabajado por un, un, un teórico panafricanista que se llama Harold Cross, que escribió un libro que se llama eh, The Crisis of the Negro Intellectual. Tenemos una contradicción muy grande. Los que salen a hacer manifestaciones, los que salen a luchar, es gente que no tiene papeles, que no tiene trabajo, que no tiene dinero. Los negros cultos, intelectualizados, los africanos que vienen aquí para hacer doctorado. Nunca los ves en ningún sitio de estos. Y esto Harold Cross en 1925 escribió este libro que se llama De Crisis de Negro Intelectual, que es una crisis intelectual que tenemos en el, en el movimiento negro a nivel mundial. Y tiene que ver con la derrota, la derrota militar. Los negros hemos sufrido como movimiento, como comunidad, una derrota militar. Pero una derrota militar que va en la conciencia. En nuestra conciencia, por eso Steve Biko en Sudáfrica creó lo que se llama Movimiento de Conciencia Negra. Porque hay que recuperar la conciencia y según decía Steve Biko, eran dos fases. La fase psicológica, pero en tres, la fase psicológica, la fase espiritual y luego la fase política. Por eso el, el poder controla nuestra música, controla la salsa, controla el merengue, controla la bachata, Controla el reggae, controla el... Todo porque ahí viene la espiritualidad nuestra. La ancestralidad está en estos ritmos, en estas prácticas. Por eso todos los gobiernos lo primero que hacen es tener un control de todos esos espacios. La capoeira, por ejemplo, lo controlan. Todas las cosas te lo controlan porque saben que ahí viene la, 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 la fuerza. La, la fuerza. Y, y la capoeira no es un juego, era un arte marcial de, para el quilombo. Pero ahora lo presenta como juego. Y lo descontextualizan de la propia esencia de los negros para liberarse. Entonces, esta parte es importante. La parte del rastafarismo que me quedé, que tú preguntabas, rastafarismo es la continuidad espiritual del panafricanismo tras la muerte de Marcus Garvey. Todo movimiento político tiene su base espiritual y cultural. La parte cultural en África se llamó, se llamó en, el Mar, en el Caribe y en África se llamó negritud. ¿Vale? Es decir, el panafricanismo se expresó culturalmente por la negritud, porque hay que recuperar la esencia humana, hay que dignificar a las personas humanas, primero para que puedan hacer algo. Por ejemplo, si el gobierno habla de que negro es malo, cuando hacen un censo cuánta población negra hay en Ecuador, nadie quiere ser negro, porque dijeron que es malo. Claro. Entonces sale una minoría, 2%. Porque primero ya se lanzó una imagen negativa. Entonces hay que primero eh, rescatar la imagen positiva para después pasar a la otra parte. Y por eso hay que dignificar, por eso decían Black Power. Black Power significa eso. Queremos poder negro. No queremos integrar. Hay que romper con la idea de integración. Veo que mucha gente todavía en España. En Portugal, en América Latina, sigue hablando de integración. Los únicos pueblos del mundo que se integran son los negros, nadie más. Los chinos no se integran, paquistaní no se integra, Bangladesh no se integra, ellos tienen poder, Bangladesh, poder chino, y crea su negocio, crea su tienda, y crea su cosa, no habla catalán, no habla español, no habla vasco, no, tampoco quiere. El negro llega de la patera, de Senegal, al día siguiente habla catalán, alemán, inglés kurdo, suico, todos los idiomas del mundo. El negro se convierte a islam, cristianismo, capoeira, todas las religiones del mundo. El negro tiene todos los pasaportes del mundo. El negro es el hombre más culto que hay. Si tú vas en Brasil, en Colombia, vas a encontrar los más cultos son negros, mejores músicos son negros. Pero eso no cambia nuestra condición objetiva de, oprim de oprimidos. Seguimos siendo oprimidos en África, Seguimos siendo oprimidos fuera de África. África tiene estados. ¿Por qué no puede un estado africano dar pasaporte a cualquier afrodescendiente que viene de fuera, como hizo Jaile Selassie, de Brasil, de Colombia y demás? Fortalecer esa unión entre los negros. Este es un, un papel que hay que hacer. El fortalecimiento entre nosotros tiene que existir. Por encima de cualquier ideología, por encima de cualquier circunstancia, hay que fortalecer esto. Y por eso nosotros el movimiento panafricanista, cuarta internacional, nos retiramos de los espacios donde se pone en cuestión nuestra unidad como, como, como pueblo. ¿Entiende? Nosotros claro. no podemos, nos, nos retiramos porque lo primero es, dice Marcus Garvey, dijo, African Fundamentalism, un fundamentalismo africano. Black first, blacks first, blacks first, blacks first African first, you first. Primero África, primero los negros, primero tú. Ese fundamentalismo africano es la base del desarrollo económico. El, los negros tenemos empobrecimiento económico porque nosotros no creemos en nuestra propia conciencia. Si un negro hace un negocio, está buscando un, una discoteca, un bar, quiere que vengan los blancos a consumir. Entonces va a quitar todos los decorados que tiene que ver con África, con los negros, porque quiere traer un público blanco. Va a poner una chica rubia en la puerta para que repartir flyer. Va a poner un, un matón de portero que no sea negro. Entonces va a descontextualizar totalmente el mensaje. Si usted entra a un restaurante de Senegal, en Barcelona o en Madrid, ¿cómo sabe usted que es de Senegal? Solo por el olor, el olor a comida Yebuljen. Pero el decorado no dice nada. Pero si usted entra a un restaurante chino, usted sabe rápidamente que es chino. ¿No hace falta hablar? ¿O no? ¡Abuy! ¡Qué interesante! ¡Abuy! Abui. Sí. No, yo es... Oh, muy, aquí, oh, Ingrid está comentando una charla muy interesante y constructiva. Gracias, gracias, gracias. A, a vosotros. A vosotros y... Sí. Eh, oh, Liliane también. Sería maravilloso un encuentro en Barcelona con Abuy. Haremos, sí. ¿no? Con la diáspora. Productora. Sí, por Vamos. supuesto. Por supuesto. Vamos a ese encuentro. Abui, muitíssimas graças a ustedes. Abui Mufueba, como é es que pronuncia o teu apelido? Abui Mufueba. Abui Mufueba, sí. eh, diretor da Ujuru África eh, TV. TV e Isso. e, e... doutor honoris causa pela que... universidade, doutor honoris causa pela universidade indígena de Bolívia e especialista em panafricanismo. Qué crack. Sí, quería invitar a todos para que si los que quieren aprender más estamos en www.malcomgarveyuniversity.com ahí está abierta las matrículas para seguir haciendo y yo estaré Edgar te agradezco muchísimo esta yo invitación así. y sobre todo estoy muy contento que nos conocimos en una marcha claro. contra el colonialismo organizado por los colectivos eh, anticoloniales de Barcelona y casi Casi, un, digamos, seis meses después, estás en el frente con el fusil en los brazos, disparando. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti, Abu. Ese fue grande, Abu querido. Un placer, un maestro. Y espero que pasando toda esta situación podamos estar personalmente ahí nos abrazando y fortaleciendo nuestra lucha. Comiendo un cerdo. Vamos a, vamos a asar un cerdo una gallina y comerlo. Vamos, vamos. Abui. E a diáspora é sempre um espaço onde podes divulgar tu trabalho. Por favor, encontre-se conosco, vale? E assim. Muito obrigado. Vale? Sim, sí, sim. Sí. Foi a Bui. A Bui, muitas gracias, querido, que tenha uma boa tarde. Juru! Enorme. Uau! Wow, que classe, que sabedoria! E esse foi mais uma edição de de maio por África vale Bui Fumbea, vale especialista em panafricanismo eh, siga nossa programação vale estamos em Facebook estamos em Instagram busca nossos perfis que temos uma programação aí cheia de, de grandes muitas graças à equipe de diáspora sempre porque isso não se hace eh, solo obviamente aí é tudo na equipe e muitíssimas graças um beijo a todas e a